Aló amigos, nueva entrega del podcast Emprendedores Nómadas Do It Yourself, episodio 30. Y os tengo que confesar que esta sesión con Miguel es una sesión muy especial porque hemos tenido unos cuantos problemas técnicos antes de arrancar la sesión. Así que vamos a ver si logramos al final sacar esta sesión tal como está prevista. Hoy vamos a hablar de formación, de redes sociales, de SEO, de side projects o de proyectos online que se hacen. Aparte, cuando tienes un trabajo, vamos a hablar de la felicidad estando trabajando por cuenta ajena y vamos a hablar de querer cambiar el mundo con unas cuantas formaciones alucinantes y gratuitas, aún mejor que las formaciones de pago. Hoy está conmigo Miguel Florido, autor del blog marketingonweb.es. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Frank. Encantado de poder charlar contigo y encantado de que me invites a tu podcast. El placer es mío. Vamos a empezar, si te parece, a hablar de tu blog. Bueno, al principio del todo, cuando nace tu blog, Miguel, explícanos por qué decides abrir este blog. ¿Cuál era tu propósito inicial cuando lanzaste tu blog por vez primera? Yo cuando lancé el blog, fue algo, digamos, que tuvo que ver con mi trabajo. Yo estaba trabajando en una universidad y en esa universidad al rector lo cesaron, pusieron a un político de rector. Raro que suceda esto en España, pero suceden estas cosas en España, ¿no? Y claro, yo tenía un cargo directivo dentro de esa universidad y estaba en la lista negra de los prescindibles, ¿no? Entonces, yo estaba de vacaciones y ya en las vacaciones ya digo, pues tengo que buscarme algo para entretenerme, porque las expectativas laborales en el año, que eso fue pues el año 2009, 2010, eran bastante, bastante negativas, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a crear este blog, es algo que tenía muchas ganas, sobre todo porque yo soy muy inquieto, no puedo estar quieto, ¿no? Entonces yo dije, mira, mientras busco trabajo, voy haciendo marcha con este blog, con este proyecto en el que involucré unos amigos en la fase inicial del proyecto, pero lo hice con el objetivo de empezar a crear algo, ¿no? Ya sea una empresa, un negocio. Lo hice con esa idea inicial. Interesante. Tengo entendido que después del inicio del blog pasaste por un periodo aún más complicado porque decidiste congelar durante unos meses el blog que acabas de lanzar. ¿Por qué llegas a tomar esta decisión, Miguel? Sí, esto ocurrió porque el proyecto lo empezamos tres personas. De las tres personas, uno trabajaba, tenía poco tiempo, es decir, le dedicaba bastante poco tiempo, un 10% a los proyectos que estábamos llevando. Y casi, casi de manera simultánea encontramos trabajo en las otras dos personas. En este caso, los tres ya estábamos trabajando a full en empresas ajenas, con lo cual el tiempo que teníamos era muy, muy poco. Entonces decidimos dejar el blog de lado, cerrar todos los proyectos que teníamos en marcha y en este caso, dejarlo totalmente en stand-by. Esto era, yo creo que alrededor del año 2014, lo que estás comentando, y quiero dar, no, era antes del año Sí, 2014, el año. perdón. Sí. Esto fue justamente, yo llevo en esta universidad unos 4 años, pues hace casi 5 años aproximadamente. 4 años y algo. Y luego, de forma pues no nada milagrosa, nos vas a explicar cómo lo conseguiste, pero justamente en 2014 empiezas a recibir cerca de 30.000 visitas al mes, lo cual está nada mal por un blog que ha pasado por un periodo de congelación. Entonces, claro. Cuéntanos cómo conseguiste básicamente resucitar tu blog desde la nada. ¿Cuál fue la estrategia? Porque ahí quiero saberlo todo. Tenemos un blog que está en parada cardíaca y bueno, un par de meses después ya el blog empieza a repuntar. ¿Qué hiciste en el blog ahí en aquel entonces, Miguel? Sí, yo lo que me di cuenta, Frank, es que yo pues generaba contenido al tuntún o a salto de mata, ¿no? Esta semana que voy a crear, pues voy a hablar sobre esto, ¿no? Entonces, a medida que yo fui avanzando con el blog, lo dejé en stand-by, pero yo seguí aprendiendo, leyendo, me daba cuenta de que había cometido muchos errores, ¿no? Y el principal error que había cometido es que no había
hecho una estrategia para mi blog. No había definido cuál era realmente el objetivo de ese blog, sino que vamos a visibilizar algo y ya está, ¿no? Y vamos a generar contenido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije yo, ¿qué quiero hacer con este blog? Y lo que pensé fue, pues ahora estoy trabajando en la universidad, igual el día de mañana contratan de rector a otro político y me voy a la calle. Entonces, esto es así, estamos en España y puede ocurrir otra vez, ¿no? Entonces dije, pues voy a transformar este blog corporativo en un blog de marca personal, porque esto me va a servir a futuro, conseguir trabajo, conseguir mejores oportunidades, conseguir de alguna forma mayor salida laboral en lo que más me gusta, más me apasiona, que es la formación. Entonces dije, pues voy a transformar un blog de marca personal, voy a hacer una estrategia de contenido única, exclusivamente para que me conozcan a mí. ¿Y qué es lo que hacía yo en aquel entonces? Pues generar contenido, pero de mucho valor. En aquel entonces yo recuerdo que la mayoría de los blogs escribían contenidos de 800 a 1200 y yo empecé con 4000 de media. 4000 palabras. Sí, 4000 palabras de media. Entonces, ya solo por eso me di a conocer, porque decía, este es el loco de las 4000 palabras. ¿Dónde va este hombre con 4000 palabras? Recuerdo, en este caso, mi amigo José Fachín, que al principio de conocerlo, me dice, Miguel, son muy buenos tus contenidos, pero termino con un dolor de cabeza de que es tan largo y demás. Y yo le dije, oye, sácate parte 1, parte 2, parte 3. Y entonces yo le dije que no. Y me dijo, ¿pero por qué? Digo, porque lo estaría haciendo igual que todo el mundo. Yo cuando me pongo a escribir un contenido, no decido cortar cuando tiene X palabras, sino cuando creo que he contado lo que quería contar. Y eso muy quizás bien. Fue un poco lo que me hizo un poco sobresalir. De cara a la temática o los artículos que ibas publicando, yo entiendo que ha sido la pesca de los temas que más dominabas en aquel entonces. Tú ya estabas trabajando de forma casi profesional con estos temas. Entonces, tu fuente de inspiración era lo que estabas haciendo día sí día no en el trabajo. Eso es, poner casos de éxito, poner una estrategia que me había funcionado y lo explicaba con todo tipo de detalles. Entonces era un contenido muy bueno. Lógicamente llevaba una estrategia paralela, que siempre la he utilizado dentro de mi blog. A mí, yo me hice blogger para generar contenido no para Google, no para las redes sociales, sino para las personas que en este caso creo que le pueden servir, ¿no? Del valor que tiene ese contenido, que lo pueden aplicar. Pero, claro, yo en mi fase inicial me di cuenta que si yo generaba solo ese contenido, lo leía mis cuatro amigos, mis padres y mis dos primos. Y entonces decía yo, es muy triste, ¿no?, este blog, ¿no? Entonces dije, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que empezar a generar contenido abarcando, por ejemplo, un taller de usuarios muy amplio, como, por ejemplo, las personas que se están introduciendo, que son principiantes, que es un taller muy amplio. De alguna manera, voy a un taller más avanzado, que es el lector que quiero fidelizar, pero también voy atrayendo ese usuario principiante que está generando mucho tráfico a mi blog. Entonces empecé a generar guías para principiantes, muchas guías. Y de manera estratégica, empecé a generar contenido siempre añadiendo estrategia a cada uno de estos contenidos. Diseñaba, me dedicaba horas a pensar en toda la estrategia en torno a ese contenido y luego me podía generar el contenido. No al revés, no genero un contenido, a ver, ¿cómo lo voy a difundir? No, hacía antes. Antes pensaba un poco cuál era la estrategia que quería conseguir, cuál era el objetivo que quería conseguir. Pues quiero hacer branding, quiero presentarme ante profesionales de tal temática. Pues voy a hacer un contenido de tal manera, luego voy a hacer esta serie de acciones y lo hacía todo de manera planificada y entonces empezó a funcionar el blog. Yo entiendo que el fundamento de la estrategia que seguiste es escribir contenidos excepcionales que no existían en aquel entonces en el mercado y de esta forma pues estos contenidos eran tan buenos que la gente no les cabía otra opción que compartirlo con todos sus conocidos y amigos porque realmente era la bomba. Entonces el que no compartía este contenido era como el pringado, ¿no? ¿No te has enterado que Miguel ha publicado una guía sobre, bueno, SEO para decir algo? Tan excepcional que la tienes que leer. Y de esta forma, digamos, hiciste crecer el boca a boca digital. Sí, sí. Pero lo aunaba siempre con una estrategia de expansión masiva. Es decir, buscaba métodos, por ejemplo, yo dije, necesito
hacer branding, porque yo en la fase inicial no hice branding. Entonces dije yo, ¿cómo hago branding? Busco el branding, pues necesito llegar a un público muy grande o a un público que vaya a hacer ese boca a boca digital, ¿no? Como dices, que vaya a conseguirlo. Entonces, si yo me dedicaba a hacer artículos muy técnicos, que era para un segmento muy pequeño, no iba a hacer branding, ¿no? Entonces dije, en lugar de hacer 3 artículos al mes técnicos y 1 de branding, pues hago 3 de branding y 1 técnico. De esa manera, el que es técnico sabe que una vez al mes publico un contenido que le va a gustar, pero como estaba en modo de darme a conocer, pues hice contenidos a nivel de branding. Entendido. Pues nos quedamos con esta idea aplicable en todos los ámbitos de pensar, digamos, en los más novatos, porque ahí hay más mercado para poder conseguir, digamos, estas visitas iniciales. De hecho, tu estrategia ha funcionado de maravilla, porque te hemos dejado en 2014 con 30.000 visitas al mes y luego viene el año 2015 en el que estás finalista del Bitácoras con Aula CM y Laura López, que también es amiga de Lifestyle al Cuadrado. Y hoy, en 2016, yo veo que tu blog está alrededor de 200.000 visitas al mes, que esto ya son palabras mayores. Y bueno, pues quiero seguir sabiendo más sobre tus estrategias y tácticas, cómo has seguido haciendo crecer este blog a este ritmo tan, tan bestial, porque yo creo que es un crecimiento muy rápido en un poco más de 2 años. ¿Has insistido en esta estrategia que te estaba funcionando? ¿Has incorporado nuevas ideas en tu trabajo? Cuéntanos, Miguel. Lo que hice fue hacer un calendario editorial, que yo eso dije, asociado a mi estrategia de contenidos. Entonces me puse a diseñar estrategias y a perder tiempo en hacer Excel, planificarlo todo, todas mis acciones y demás. Eso antes no lo hacía y ahora veo que ha tenido sus frutos el dedicar ese tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo 2 calendarios editoriales, uno interno y otro externo. Y alguien dice, ¿por qué tienes uno interno y otro externo? Pues sí, yo soy el tonto de los Excel. Tengo montones de Excel que me gusta organizar todo en un Excel, en estrategias y demás. ¿Hay otras herramientas? A mí me gusta el Excel. Y ahí defino mi estrategia de contenido, mi plan project, todo, lo defino todo. De esa manera, tengo muy claro lo que quiero conseguir ahora, hacia dónde voy y lo que quiero conseguir el día de mañana. Lo tengo todo muy claro. Es cierto que las cifras han superado a las expectativas, ¿no? Han superado las expectativas. Yo me había marcado como objetivo, por ejemplo, conseguir 30.000 seguidores en Twitter. Ya llevo 31.000 y pico. Es decir, la mitad del mes ya he conseguido más del objetivo de ese año. Es decir, que me está sorprendiendo la evolución, el incremento, en este caso, tanto en seguidores, en visitas y demás. Pero lo que hice fue pensar de manera estratégica. Todo, todo dentro de mi blog. Vale, vemos que básicamente el éxito en un blog no tiene mucho que ver con la suerte, sino que es un trabajo muy premeditado y quizás es un trabajo muy meticuloso en este caso. Las visitas son siempre muy positivas, pero obviamente no es el fin en un blog, así que vamos a empezar con los primeros resultados concretos para tu marca personal. Y gracias al blog, me imagino, en algún momento te contacta Bruno Vázquez, Dorado de Aula CM, y te menciona la posibilidad de participar en formaciones sobre SEO. ¿Sin el blog crees que esto hubiera ocurrido, Miguel? No hubiera ocurrido. Yo seguiría siendo Miguel Florido, alguien desconocido por todo el mundo y nada más, nadie me conocería. Es más, de luego te contaré alguna anécdota que es bastante, bastante, que te hace ver un poco el efecto de un blog, ¿no? Que es impresionante lo que puedes llegar a conseguir. Cuando Bruno me llama, me dice, oye, que tu blog me encanta, se lo recomendamos a mis alumnos, y es cierto, porque muchos alumnos me habían escrito, que los habían recomendado y que le encantaba y demás. Y me dice, que quiero que des clases. Entonces, claro, a mí la formación es una de las partes que más me gusta, porque a mí me apasiona. Al igual que el que le gusta correr, y a mí, por ejemplo, me gusta salir a correr, y sentimos la adrenalina cuando corremos, cuando hacemos algo que nos apasiona, pues a mí me pasa lo mismo cuando doy clase. Yo me sube, desprendo adrenalina y me lo paso bomba, me lo paso pipa, y apasionar a mis alumnos es lo que más me gusta. O sea, no solo enseñarles, sino meterles
digamos, marcha, ¿no? Es decir, ánimo en el cuerpo, es decir, lo podéis conseguir, ¿cómo lo tenéis que hacer? Os lo voy a explicar, pero de verdad tenéis que creer vosotros que en que podéis hacerlo, ¿no? Y me llamó Bruno. Anteriormente me había llamado Luis Villanueva para ser profesor de su plataforma de Wontalia, y a partir de ahí cada mes me fueron llamando de un máster, una universidad, y yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, empezaron a llamarme todo el mundo. Entonces ya empecé, al principio decía todo que sí, y llegó un momento que tuve que, de alguna forma, decir, revisar cada una de las propuestas y algunas aceptarlas y otras no, porque era totalmente imposible. Nos comentas que realmente lo que a ti te apasiona y te mueve es hacer trainings y tener a gente en la sala. ¿Esta pasión que tienes por la formación, Miguel, también resiste al formato? ¿Te ocurre lo mismo en formación digitales o lo tuyo realmente se sublima cuando estás en una sala, en una formación presencial, frente a tus alumnos? Como el formato presencial, lógicamente, como se disfruta un formato presencial de ver, yo soy del sur de España. En el sur de España somos muy cálidos, nos gusta tocar y abrazar, y somos muy, muy, en ese sentido, muy cercanos y tal. Entonces, a mí me gusta tener clases presenciales, lo que más me gusta. Pero también me ocurre en el formato digital. Yo he estado con alumnos donde los alumnos se han puesto emocionados, algún alumno se ha puesto a llorar y yo me he puesto a llorar con ellos. Y no me da vergüenza decirlo. Yo también me emociono y me pongo a llorar con ellos cuando un alumno se pone y se emociona, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que la emoción no se pierde en este formato digital. Tienes un propósito y lo digo porque uno de tus sueños es de montar cursos que sean 100% gratuitos para ayudar a al mayor número de personas posibles. Cuéntanos un poco más sobre esta misión que te has otorgado y el por qué, cómo nace este propósito en tu blog, Miguel. Esto nace un poco, tiene parte de culpa a mi mujer, ¿no? Porque yo soy un poco perroflauta, digo yo, pero mi mujer es mucho más perroflauta. Entonces, mi mujer es psicóloga, tiene un despachito y atiende a personas que tienen cualquier problema, que les puede ayudar, les puede asesorar, pero lo hace gratuitamente, porque le encanta, es su pasión. A ella le apasiona el ayudar a la gente y ya trabaja como profesora y gana dinero con eso, no necesita más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que llega una pareja y me dice, uy, le vendría fenomenal formación en marketing y redes sociales. No sé, no los formarías tú. Y claro, ¿cómo le dices tú que no a tu mujer? No puedes decirle que no. Entonces, al final, le digo, vale, yo los formo. Dos, fueron cuatro, luego seis, luego ocho. Y yo dije, bueno, ya que estoy formando a 8 personas, ¿por qué no formar a 100 o a 125 personas? Entonces, nació la idea, en este caso, originada por un poco lo que mi mujer me había pedido, hacer el primer curso, un curso de 300 horas, donde se hicieron más de 100 horas por videoconferencia y donde participaron 18 profesores. Fue un curso que yo quería darle un carácter solidario y que solo personas sin trabajo pudieran acceder a él, porque era un objetivo de decir, vamos a formar a personas para que tengan más posibilidad de encontrar trabajo. Yo tengo trabajo ahora, yo vivo bien, pero yo no puedo dejar de, o sea, no puedo mirar de frente y no mirar hacia los lados personas que lo están pasando mal, ¿no? Entonces dije yo, vamos a lanzar este curso. Y te tengo que decir que empecé a buscar diferentes ONGs y nadie quería el curso. O algunas ONG me decían, no, no, para nuestros voluntarios. Y yo decía, no, para cualquier persona que lo necesite y se quiera apuntar. Ay, no nos interesa. Y curioso, es curioso, al final encontré una ONG pequeñita que me apoyó la idea y empecé. Y desde entonces yo me marqué un objetivo, que era empezar y hacer como mínimo un curso gratuito por año. Mínimo. De más o menos duración, pero con mi objetivo de que algún día me encantaría poder tener mi propia escuela de negocios que fuera gratuita, poder competir con otras escuelas de negocios en calidad, contenido, profesorado, pero gratis.
Pero Totalmente gratis. en este modelo, Miguel, que yo entiendo el propósito totalmente altruista del impulso inicial, pero en este modelo, ¿quién te paga las facturas? ¿A ti, a tu mujer, a tu familia, básicamente? Si tú haces un trabajo en el que en el 100% de lo que haces es gratuito, alguien te tiene que pagar algo. ¿Cómo funciona esto? Claro. O sea, la idea un poco simbólica hay que trasladarla luego al formato real, ¿no? Al formato real, es decir, ¿cómo conseguimos hacer esto, ¿no? Al final, este tipo de cosas lo puedes hacer siempre con patrocinio de entidades terceras que que creen en esa idea y te van a ayudar a, en este caso, a promocionar tu idea y a que generes, digamos, esos ingresos para pagar al profesorado, para pagar los gastos que conllevaría al hacerlo, ¿no? Al final es un proyecto solidario y esa idea se la tienes que vender a X personas o X empresas que crean realmente en el proyecto y tú hagas promoción, es decir, sea una estrategia de branding de esas empresas que invierten X dinero para que tú puedas formar gratuitamente a mucha gente. Sí, Yo sé que es entendido. complicado. En este caso es un proyecto tradicional de ONG donde se busca un patrocinador para hacer una serie de actividades y en tu caso pues es esta formación gratuita y hacerla llegar a los más necesitados. Oye, coméntanos un poco los cursos que ya existen, Miguel. ¿Qué cursos gratuitos tienes ya hechos? Yo empecé el primer año con el curso que te comentaba, que era un curso de 300 horas, luego con diferentes módulos, ¿Sobre temáticas, qué luego me di cuenta. temática? ¿Redes sociales, básicamente, o...? SEO, redes sociales, marca personal, tocaba blogging, todo tipo de temáticas. Entonces me di cuenta que no todo el mundo quiere aprender SEO, no todo el mundo quiere aprender blogging, no todo el mundo quiere aprender social media, ¿no? Entonces dije, bueno, en lugar de hacerlo tan grande, vamos a partirlo. Y el año siguiente hice uno solo de SEO, donde dieron clases profesionales como Luis Villanueva, es decir, amigos, gente que no les pagaba absolutamente nada, y tengo que decirlo, ningún profesor lo hacía porque en este caso quería apoyar la iniciativa, ¿no? Entonces, hice uno de SEO al siguiente año y el siguiente año, en este caso, en el año actual, creo que estaba dando una ponencia en un congreso cuando se me encendió la bombilla y dije, ¿por qué no hacer un curso de un año con 48 profesores? Dije yo, vamos a intentarlo. Entonces empecé a mandar correos a Vilma, a Víctor Martín, a todo tipo de amigos profesionales y demás. Y tengo que decirte, Frank, que todo el mundo decía que sí. Lo cual a mí me llena de muchísima alegría que todos apoyen esta iniciativa. Cuando desde el inicio yo les digo, no os voy a pagar nada, os voy a hacer trabajar mucho. Entonces dices, claro, es complicado, ¿no? Es complicado de entender en este caso. Entonces yo en el caso actual del curso, pues lo que hice fue ofrecerles la suscripción de las personas que se apuntaran al curso, ¿no? Como digamos que fuera en este caso algo que ese profesor invierte X horas de trabajo, pero consigue algo en este caso a cambio, ¿no? Y en esta iniciativa se han apuntado más de 15.000 personas en el curso 365 en Mécate. Lleva 2 meses, vamos a empezar esta semana el módulo 3 de blogging, justamente con Víctor Martín, y es fantástico. Pero es un curso donde profesores dan una lección magistral de una temática muy concreta, con un enfoque muy práctico para aportar algo a los alumnos. No se resuelven dudas, ¿te imaginas resolviendo dudas a 15.000 personas? Sería un poco complicado, ¿no? Ay, sí, estoy Entonces. seguro que tus ponentes te pedían algo de dinero. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí sería complicado, ¿no? Pero yo a los alumnos desde el inicio les dije, creé un grupo en Facebook, les dije, como comprenderéis, aunque nos gustaría, no podemos contestar vuestras dudas y demás, pero aquí podéis debatir, comentar, y entre ellos se resuelven las dudas, se comentan entre ellos, y la verdad es que se enriquece bastante, ¿no? Con ese diálogo. Lo que quiero hablar contigo es cómo este proyecto, que nace de un impulso de básicamente transmitir el bien en el mundo, dar una formación gratuita, también a ti te ha tenido pues algo de repercusión positiva en tu propia vida, porque a raíz de este trabajo de ir buscando ponentes para tu curso online, pues has hecho un networking para un montón, con un montón de personas hiper relevantes en lo que es tu mercado, te has dado a conocer y resulta que
cómo de forma milagrosa, pues a través de estos contactos, luego estas personas, y vamos a hablar del caso de Luis, porque creo recordar que me comentaste que Luis te dio esta oportunidad, estas personas sí, que habías tú invitado a tu curso gratuito, luego te llamaban a ti para venir a charlar en eventos de marketing online en la ciudad de Alicante, en el caso de Luis. Cuéntanos un poco cómo este proyecto inicial tuyo terminó pues repercutiendo también en que ellos, a su vez, te invitaban a ti a participar en estos eventos. Claro, la idea de crear un curso supone que vas a hablar mucho, mucho tiempo con cada uno de los profesores. Mail, Skype, teléfono. Cuando estableces comunicación con otro profesional, al final se genera empatía y al final se genera amistad. Y yo tengo la suerte de que tengo amistad con todos los profesores que hacen un curso mío, con todos. Entonces, hay algunos profesores que me dicen, has creado una herramienta de networking auténticamente brutal. Pero sí, yo no lo hago para hacer networking, no lo hago para hacer networking. Mi objetivo es algo que para mí es importante. Yo decidí dejar todo el tema de la consultoría, ayudar a empresas a ganar dinero. Y en lugar de eso dije yo, voy a formar, voy a echar una mano a gente que necesita que le ayuden. Uh-huh. Y en este caso sí que es cierto, y yo siempre lo digo, todos los profesores que participan en mi curso son buenas personas, porque trabajan mucho, hay profesores que hacen lecciones de 12.000, 14.000 palabras, que son casi como un ebook, graban 4 vídeos, y hasta a mí, hasta yo me siento mal cuando digo yo, digo, pero te has pasado 3 pueblos, digo, pero es que te hago un curso para ti, o sea, aparte, y lanzamos esta lección, ¿no? Y me dicen, no, eso es lo que tú provocas en mí, que yo haga algo así. Yo te veo, digo yo, este tío es, le tengo que hacer algo espectacular, ¿no? Y es bonito el esfuerzo, ¿no? Y yo lo valoro muchísimo. Luego le digo, pues, cuando nos veamos ya sabes que toda la cerveza la pago yo. Y, eso está bien. Sí, pero vemos como de forma concreta, pues, un proyecto que es un proyecto bonito, es un proyecto en el que es difícil que la gente te diga que no. O sea, vamos a ayudar a la gente que no tiene trabajo. Bueno, el que te dice que no, pues mira, claro, se va a pensar 7 veces antes de decir que no, ¿no? Sí. Pero en este caso, este proyecto también está generando cosas positivas para ti, que eres el líder y alma mater de este curso, el que está haciendo que las cosas ocurren, porque alguien tiene que coger el liderazgo y decir a todas estas personas, vamos a hacerlo, de verdad. Si tú yo entiendo que aquí las cosas no se hacen al final. Sí, y en el caso de lo que me comentabas de Luis, cuando Luis en este caso me llama para dar una ponencia en el E-Day, yo ya tengo amistad porque ya llevo año y medio hablando con él, seguido, yo prácticamente hablo casi todas las semanas con Luis. Entonces, al final dices, generas una amistad real con equipos profesionales, ¿no? Y si yo necesito algo, Luis, ¿me puedes echar una mano? Y Luis me ha hecho una mano. Y si Luis necesita, Miguel, me... Y sin nada a cambio, se genera una amistad real con una serie de profesionales, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Porque al final haces un networking de muchísimo valor, ¿no? Y cuando necesitas algo, tienes el apoyo de una comunidad de profesionales que te van a ayudar. Oye, mira, que necesito promocionar esto, pásamelo, que te lo saco mañana. Te lo mando a los suscriptores, lo que sea. Entonces es muy, muy positivo, ¿no? Esa relación. Miguel, quiero abordar otra faceta tuya a nivel profesional, porque sé que bueno, estás trabajando por cuenta ajena y me has dicho en la previa que hemos preparado los dos que tú estás muy feliz con el trabajo que tienes. Entonces, bueno, primero una pregunta, ¿te pagan más que Bertín Osborne o qué? Explícame esto de, teniendo todas estas oportunidades que te están llegando, te están llamando, te quieren para hacer muchas cosas, aún así tú tomas la decisión, ¿no? Yo estoy muy contento con mi trabajo por cuenta ajena y me quedo aquí con mis proyectitos y con mi trabajo. Cuéntanos un poco esto. Sí, yo estoy muy contento con mi trabajo en la universidad, estoy muy contento sobre todo porque tengo la posibilidad de pasar mucho tiempo con mi familia y para mí eso tiene un valor muy importante, ¿no? Yo llevo muchos años con un horario de oficina, donde de lunes a viernes trabajan mañanas, tardes, vamos, un horario normal, donde ves a tu familia en la noche un ratito y el fin de semana. Pero yo tengo la suerte de que puedo estar todas las tardes con mi hijo. Y eso tiene para mí un valor impresionante, pasar más tiempo con mi mujer, etcétera, ¿no? Entonces, a mí eso me da una mayor felicidad.
en este caso a lo mejor de hacer algo que en este caso más me gusta, ¿no? Este Pero tema de la conciliación familiar lo has puesto como criterio número uno. O sea, tú lo que querías es, yo quiero pasar tiempo con mi familia. Y esto es el punto de partida. claro, si a mí la universidad me dice mañana, Miguel, cambian las reglas, horario de oficina, pues Miguel sale pitando. No sé cuántos días, semanas o meses puede, pero si yo ya no tengo eso que valoro yo tanto a nivel humano y para mí a nivel familiar me aporta tanto, pues lógicamente tengo otras posibilidades laborales que quizás me gusten más y seguramente me van a pagar mucho más. Sí, no, desde luego yo no dudo que con todos los contactos que tienes, que en el momento de necesitar algo, yo creo que esta red de aliados y amigos que has creado con el paso de estos años, pues te ayudará a salir del paso. Oye, aún así en estos momentos, Miguel, tienes un blog y tienes un trabajo y es como para mí, ¿eh? Es como tener dos trabajos. O sea, aquí hay una carga de trabajo importante. ¿Te has imaginado en algún momento vivir full time, digamos, de lo que sería el proyecto del blog, o todavía no crees que esta idea tenga futuro? Me lo he imaginado y tengo que decirte, Frank, que el día que hablamos, que me dijiste, Miguel, pues no sé, yo te voy a dar mi opinión. El día que me dijiste un poco lo que pensabas, fue como para mí una inyección de energía, de ponerle ganas al tema. Y tengo que decirte que ya estoy preparando un super curso, más mentoring que voy a lanzar, que si funciona bien, voy a vivir de mi blog. Yo Vale. creo que eso responde un poco a tu Claro, pregunta y es responde verdad. perfectamente a la pregunta. Lo siento mucho de haber liado este tema en tu vida, porque todo estaba muy bien atado y todo estaba muy bien No, no, yo te lo equilibrado. agradezco. Yo te lo agradezco. A veces hay una persona que de pronto te abre como una ventana, una luz, te da una idea, algo y dices, ostras, pues la verdad es que tiene buena. Pero vamos a trabajar, vamos a diseñarla, vamos a. Y desde aquella vez que hablamos y demás, pues he estado trabajando, diseñando. Mañana, por ejemplo, voy a grabar el vídeo de presentación de la landing page y hacerlo todo de manera muy profesional y demás, porque quiero, de verdad, hacerlo. Un curso donde cuente todo lo que he aprendido durante todos estos años, todo lo que yo aplico en mi blog, todos mis secretos y guiar, porque yo veo que hace falta guiar, porque a los alumnos se les da demasiada información y luego el alumno dice, ¿qué hago con esto? Vale, me dijeron que hiciera esto, lo otro, ¿cómo lo aplico? Yo los voy a guiar durante X meses para que cuando terminen el curso ya vean resultados, ¿no? Entonces, por eso es un curso más mentoring que yo creo que es una idea que se me ha ocurrido, que seguramente habrán otros similares, puede ser, pero bueno, creo que puedo aportar algo con la experiencia que he tenido estos años y con el resultado que pueden ver en mi blog. Vamos, yo te animo. Si realmente quieres transformar la vida de cuantas más personas, en efecto, cuando empiezas a cogerles de la mano y avanzar paso a paso con ellos, Sí. es de lejos la mejor forma de llegar a hacerlo. Sí. Y bueno, yo creo que una vez que tienes estos contenidos increíbles, pues el paso siguiente es este, mira, vamos a hacerlo juntos y vas a ver cómo esto no es tan, tan complicado. A ver. Ahora quiero sacarte chicha para los oyentes. Miguel, vamos a hablar de A tema ver. SEO, porque yo sé que es una de tus especialidades, y vamos a tratar de pensar un poco en ellos que nos están escuchando, y vamos a ver cómo podías ayudar a bloggers novatos. Insisto en el target, bloggers novatos, gente que no tiene un perfil muy técnico, no es Sí. una persona ya acostumbrada en estos temas, a activar un poco lo que hay que hacer en su blog o en sus contenidos, para que el amigo Google, que a veces es un poco cabroncillo, empiece Sí. a hacer casos a estos bloggers. A ver, ¿cómo lo harías? ¿Qué cosas crees que ellos deben trabajar? El problema que tenemos aquí, Frank, es que, claro, estamos hablando de un blogger principiante que no sabe hacer una auditoría SEO. No sabe a nivel técnico dejar el blog aseado, dejar el blog que no tenga errores técnicos, que cuando Google pase por ahí diga, oh, qué bien lo tienes todo aquí, lo tienes todo acondicionado, todas tus salas están, todas las categorías están bien, tienes una arquitectura muy consistente, coherente. No, si no, vamos a crear 25 categorías o 250 tags
Ah, que eso es contenido duplicado. Pues claro, el problema es que a lo mejor todo lo que hagas después ya no sirve, porque lo primero que has hecho lo has hecho mal, ¿no? Entonces yo le recomendaría al que no acaba de empezar y al que puede pagar un auditor SEO, que lo pague. Esa es digamos, la mejor solución. Luis Villanueva, por ejemplo, es un excelente auditor SEO. Tú haces esa inversión, es una inversión a futuro y le vas a sacar rentabilidad. ¿Que no puedes pagar un auditor SEO? Te compras las herramientas en RAS, que te cuesta 60 euros, haces una auditoría SEO, que súper fácil de seguir, te va a decir cuáles son los errores, corriges los errores y una vez tengas corregido estos errores, ya estás en base de hacer una pequeña estrategia de contenidos. La estrategia de contenido al fin y al cabo es decidir, vamos a hacer un calendario a 3 meses, ¿qué contenidos vamos a generar a 3 meses? Yo siempre digo que no hay que obsesionarse con generar y generar contenidos. Eso es mentira, de que cuanto más contenidos generemos, más visitas vamos a tener. Eso no es verdad. Lo que tenemos que hacer, contenidos buenos. Y si tardamos un mes en hacer un contenido bueno, pues un mes. Pero hacer contenidos buenos. Entonces yo siempre recomiendo, cuando se empieza con un blog, es de salida tienes que empezar con 3 o 4 artículos, porque empezar con un artículo, eso es un proyecto de un curso, eres un estudiante que te han pedido que haga un blog, no te van a tomar nada en serio, ¿no? Entonces empiezas con 3 o 4 artículos para salir. Pero a partir de ahí tienes que hacer la búsqueda de cuáles son los 4 pilares de tu blog. Los 4 pilares son 4 contenidos estrella que van a generar muchísimo tráfico. Y entonces tienes que buscarlos y pasar horas hasta que los encuentras. Y luego hacer una estrategia para posicionar esos 4 contenidos en las primeras posiciones en Google. No se trata de generar y generar contenido y generar, no. Se trata de, ya tengo esos 4 contenidos estrellas donde voy a generar e indexar 500 a 1000 keywords con cada uno de ellos. Si yo lo llevo a la primera posición en Google, ya está. Ya tengo un blog con 100.000 visitas. Es así de simple. Ok, Así de vamos simple. a resumir los pasos porque es interesante. Primer paso, aquí hay una base técnica que no puede fallar. Es decir, si en tu blog en estos momentos hay errores, hay contenidos duplicados, esto lo tienes que limpiar porque necesitas empezar, digamos, de buen pie. Luego tienes que pensar en contenidos. La herramienta que has mencionado varias veces del calendario editorial es fundamental para poder centrar ideas y el foco. Y nos has contado algo muy importante para mí, en el que estoy totalmente alineado con lo que estás diciendo, Miguel, es que la calidad es mucho más importante que la cantidad. No se trata de escribir mucho, sino se trata de escribir pocos artículos, pero artículos excepcionales. Esto realmente debe ser el punto de partida. Y luego haces hincapié en una cosa que creo que es fundamental, Miguel. Estás diciendo, oye, una vez que tienes estos 3 o 4 pilares, pues de alguna forma deja de preocuparte por escribir y empieza a preocuparte por promocionar estos contenidos. Eso Obsesiónate es. con hacer llegar estos contenidos a cuantas más personas posibles. Entonces, ok, la estrategia me parece bastante nítida. Cuéntanos un poco de forma más concreta. Imaginamos, este novato te ha escuchado y ha creado 3 pilares que son buenos, son en su mercado pues artículos relevantes y bien hechos, con, bueno, 4.000 palabras como a ti te gustan. Perfecto. ¿Qué tipo de cosas concretas podríamos recomendarle hacer para activar, digamos, la promoción de estos contenidos? ¿Qué harías tú, Miguel? ¿Qué es lo que pasa aquí cuando tenemos que promocionar? Que no se hace todo lo bien que se podría hacer. Yo tengo que publicar artículos en blogs externos. ¿Por qué? Porque necesitamos enlaces, transmitir link juice, autoridad a esos contenidos estrella para que aumente su autoridad de página y vayan subiendo escalones en las posiciones del buscador. Pero para conseguir eso no sirve cualquier blog. Lo que necesitamos conseguir, lo que yo le recomendaría a un blogger principiante es empieza por aquellos que tienen más tráfico y más autoridad en tu temática. ¿Para qué vas a empezar por uno que tiene 3.000 visitas al mes? Empieza por uno que tiene 300.000. ¿Por qué? Porque el tráfico que puedes llegar a traer también va a afectar un montón de señales de posicionamiento a nivel de comportamiento de usuario. Si atraes mucho tráfico y si ese usuario y si ese contenido lo has hecho con un formato para retener al usuario y que mande señales a Google de que ese contenido tiene valor porque se queda mucho tiempo y no se va a otros resultados de búsqueda, pues entonces ese contenido vuela. O sea, en 2, 3 días, 4 días, en poquísimos días puede llegar a llegar al top 10 de Google. Yo llevo muchos ejemplos, proyectos donde en 24, 48 horas he llevado una keyword al top 1 en Google, llevando solo cargas masivas de visitas. Lógicamente,
Si tienes 45.000 suscriptores, como tengo yo, es más sencillo, porque los mandas a los suscriptores y ya recibes 2.000 y pico de tráfico. O si tienes una comunidad de redes sociales muy amplia, es muy sencillo, recibes mucho tráfico. Si no tienes ni comunidad ni tráfico, pues tienes que ir a blogs externos que te aporten ese tráfico social que tienen esa comunidad. Te tienes que apoyar en ellos sí o sí. Entonces, yo les recomendaría, vale, publicas un artículo en tu blog, publica tres fuera. Pero todo siempre con una estrategia enlazada, es decir, yo no voy a parar hasta posicionar este contenido. Y voy a trabajar meses sobre este contenido y cuando lo posicione, sigo con el siguiente. Pero no, lo que hacemos es 80% generar contenido y un 20% de promoción, cuando es al revés, ¿no? Entendido. Yo, desde luego, estas cosas son las cosas que cuento también en visibilidad, que es uno de mis programas de referencia, y en efecto hay que pasarle mucho más tiempo en la promoción de estos contenidos. Y estás diciendo que a veces hay que invertir meses de tu tiempo en posicionar Sí. un artículo, ¿vale? Correcto, correcto. Obviamente, si luego este artículo tiene una capacidad de generar 30.000, él solo, 30.000 visitas al mes, pues estás haciendo un trabajo muy eficaz y muy válido para Claro. tu negocio. Ahí está Claro, el tema. supongamos que queremos posicionar la keyword crear un blog. ¿Cuántos blogging o profesionales del blog que tienen curso de crear un blog quieren posicionarse con esa keyword? Mucha gente. Hay un nivel de competencia muy alto. Si te quieres posicionar, es un trabajo a medio y largo plazo. Puedes tardar 6, incluso 12 meses en llegar a posicionar una keyword con ese nivel de competencia. Entonces, en función del nivel de competencia que exista, pues puedes tardar más o menos. O necesitas más promoción, más tiempo de promoción o menos. Pero los buenos, buenos, los conocemos todos y cuestan. Obviamente. Bueno, y de nuevo también estás haciendo hincapié en algo que el propio Matt Kutz está diciendo desde Google. Cuando haces guest posting, pues es mejor hacer guest posting en sitios de muchísima autoridad. ¿Okay? Y Sí. en este caso, pues todo irá más rápido, porque si escribes en un blog grande, vas a conseguir muchas más visitas, y las señales que envían estos blogs para tu blog son 7 veces más potentes que otras. Totalmente. Pero Miguel, la gente es humana y nos enfrentamos todos a bloqueos mentales. Como yo, que soy casi un novato, voy a tener la desfachatez de escribir a Miguel Florido para decirle: oye, ¿puedo escribir un guest post en tu blog? A ver, ¿cómo plantamos esta duda? Hay que atreverse, hay que atreverse. Es más, yo estoy generando, o tengo una idea que la llevo tiempo dándole vueltas, que ya la voy a materializar, que es facilitar ese proceso. Yo me he dado cuenta que eso lo necesita blogger que se inicia, y decir, pues, ¿por qué no elaborar un listado con los blogs con más tráfico que se pueden publicar un artículo y cómo tengo que hacerlo? Con las directrices en cada uno de ellos. Todo en un artículo, mucho más sencillo. Ahí está el listado. Ahí están las directrices, las normas, lo que tengo que aplicar, tal, mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque pienso exactamente igual que tú, Frank. Es decir, el que acaba de empezar no sabe en qué blog tiene que publicar o no se atreve o tiene miedo. Yo en mi caso no acepto el guest blogging. Yo hago el invita blogging, que es diferente. Es un, digamos que para mí, si yo veo un blog o un blogger que me gusta cómo escribe o leo un contenido que me dice algo, es decir, que me toca la fibra sensible, que hay algo que me dice, uff, este me ha gustado mucho, ¿no? Entonces lo invito a mi blog, ¿no? Pero hay muchos otros blogs que sí aceptan el guest blogging. Entonces, hay una herramienta muy sencillita que se llama SimilarWeb, gratuita, que la podéis utilizar todos, ponéis el blog que queréis buscar y os dice: no hay estimación de tráfico. Pues ese no vamos a publicar. Ahora mismo no. Entonces, este, 500.000 visitas. Buah, pues este sí. Esto lo ponemos arriba del todo. Entonces vas haciéndote un Excel con cada uno de los blogs, el tráfico, y empiezas a publicar por el que más visitas tiene, al que menos tiene. Así de simple. Pero no se hace así. La mayoría de los blogs o bloggers empiezan, en este caso, como acabo de empezar, y en el curso que di de no sé qué, había otros bloggers principiantes, pues voy a empezar a publicar en el blog del otro alumno que conocí, un amiguete, tal, no sé. Y entonces estamos haciendo un trabajo, pero el resultado que vamos a obtener, el ROI que vamos a obtener, es tan bajo, que a los pocos meses verás que no tienes resultado y dirás, lo dejo. Y es muy Casi triste.
Es mejor afrontar el miedo a fracasar, pero hacerlo ya cuanto antes en vez de estar, digamos, muriéndose a fuego lento por miedo a atacar realmente lo que nos corresponde. Si realmente quieres tener un blog que sea uno de los referentes en tu mercado, tendrás que hacer cosas grandes, y lo que estás Claro. diciendo es que en algún momento pues hay que dar este paso y que cuanto menos esperas para dar estos pasos, mejor, porque así vas a estar aprendiendo y publicar grandes artículos en blogs grandes, con lo cual pues tendrás más fácil escribir en otros blogs grandes. Hay que atreverse y hay que atreverse a hacer, generar una relación, pero una relación con sentido común. Si tú me mandas un correo, yo no te conozco de nada, yo recibo de 100 a 150 correos al día, la mitad ni los leo. Y es muy triste, No, es humano, Miguel. o trabajo en la universidad o me pongo a leer correos, una de dos, pero los leer correos no me pagan la factura de momento, entonces me dedico a trabajar en la universidad, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy interesado en escribir en un blog o crear una relación con este blogger, ¿qué tengo que hacer como blogger principiante? Leerte sus artículos y le haces un comentario de 3 párrafos. Que el blogger vea que te has leído el artículo de arriba abajo. Porque lo sabemos. Sabemos en cada uno de los comentarios quién se ha leído el artículo, quién no se lo ha leído. Lo sabemos. Entonces, así vas a generar un impacto positivo. Tienes que generar muchos impactos positivos para ir creando una relación y hacerlo de manera natural. No se trata ahora que todos los días vas a publicar un artículo que va a decir, pesado este hombre. No, no se trata de hacerlo de manera natural. Al igual que lo hacemos con las personas. Vamos un día quedamos, nos tomamos una cervecita, charlamos un rato, a la siguiente semana nos vemos otro ratito, pues igual. Sí, yo, vamos, te confirmo que también a mí me entraron un montón de peticiones de gente que no conozco, que me dice, tengo escrito un artículo, ¿lo podemos publicar? Pues vaya que no, no me interesa. Claro, Entonces, claro. cuando empiezas de esta forma, ya la puerta se Mal. cierra y es para siempre. Inmediatamente, claro, lo más inteligente sería, Frank, me encanta tu blog, me gustaría publicar un artículo. Mira, soy un profesional especializado en tal, ¿qué tema te gustaría que abordase? Esa es la entrada que tienes que mandar a un blog. ¿O acaso no vas a respetar el calendario editorial que tenga ese blogger? ¿Ya tienes el contenido? Hombre, no, hay que hacerlo con un poquito más de Sí. consideración No, yo y creo de que desde respeto. luego las propuestas que no se escriben ad hoc para cada blog en el que quieres escribir, pues estas propuestas están muertas antes de haber nacido. O sea, realmente Totalmente de acuerdo. aquí hay un coste, el coste es escribir un contenido original muy bueno. Pero insisto, totalmente original y adaptado a lo que es la temática de cada blog. Venga, Miguel, Correcto. enróllate un poco. Los oyentes nuestros les encantan el tema SEO y saben que el tema SEO siempre hay un truquito que funciona mejor un año que otro. A ver, un truquito SEO del 2016 que crees que deberían explorar, por lo menos, que deberían explorar. Bueno, yo un truquito que le recomendaría y que funciona ahora mismo fenomenal, fenomenal, es el relleno en títulos de las variaciones de las palabras clave, ¿no? Eso funcionará a día de hoy fenomenal. Hay A una ver, cosa en... explícame esto Sí. porque hasta yo estoy perdido, así que quiero aprender este truco también. Hay una cosa en este caso, ¿vale? Google te penaliza por la reiteración de palabras clave cuando lo haces de manera artificial, ¿vale? Pero en este caso, cuando lo hacemos en los títulos, podemos decir que se la come con patatas directamente, ¿no? Entonces, O sea, una ¿qué es cosa son las cosas que dice Google, pero otra cosa son las cosas que demuestra Google. O sea, aquí hay dos mundos distintos. Sí, eso es. Es decir, ¿podemos hacer que Word Stuffing y ser penalizado por la reiteración de palabras? Sí. Ahora, tú coges en tu contenido, ¿vale? Y metes un H2, metes un H3 y ahí dices, ¿cómo crear una página web o un blog gratis y de pago? Eso es natural, eso ni natural ni leches, pero eso vas completando un long tail que es auténticamente brutal y generas contenidos que pueden llegar a posicionar en 500, 700, hasta miles de palabras clave. Si se hace con esa forma, Esto es muy sí. interesante lo que dices porque básicamente estás diciendo que si utilizas de forma inteligente subtítulos en tus posts y si estos posts son largos, en vez de posicionar un artículo más bien cortito, puede posicionar
50 keywords a lo mejor. Pues en este caso estás atacando a 50, 100, 200, 300, 500 keywords con un solo artículo, es lo que estás diciendo. Claro. Y lo interesante de esto para un blog que comienza es que muchas son de baja competencia, es decir, que es muy fácil llegar a posicionar. Tiene poco tráfico, pero cuando sumamos 100, de poco tráfico ya es bastante más tráfico. Y entonces, si generamos tráfico a nuestra página y ese tráfico manda señales positivas, ya automáticamente estamos generando una fuente automática de empujar el posicionamiento de ese contenido. Si ese contenido no genera tráfico de ningún sitio, no genera enlaces, no tiene un buen SEO page, nunca va a llegar a posicionar, pero de esa forma sí lo puedes llegar a conseguir. Y yo te digo, Frank, que he visto contenidos de 300 y 400 palabras posicionados en miles de keywords, con un buen SEO page, con un vídeo para retener bastante al usuario, con la información que busca, y luego unos buenos enlaces de calidad, y eso sí, títulos así de estos, casi dos líneas. Yo, por ejemplo, no me gusta. Me gusta un término medio, ¿vale? Meto un poquito de... A mí me gustan más tus artículos porque esto que acabas de comentar, esto me suena a guru SEO y ya sé lo que hay detrás. Y esto ya, claro. ya no me vale tanto porque 300 palabras para contar algo útil para el usuario, la verdad es que no. No. Sí, pero eso, quiero decir, un SEO te va a decir, podemos posicionar lo que sea hasta 200 palabras. Sí. Pero claro, al que es blogger, dices, pues a ver, yo quiero aportar un contenido de valor. A mí no me sirve, vale, lo he conseguido, estoy en la primera posición, pero es un contenido malísimo, pésimo. Pues no, prefiero no publicarlo. Esto no es, digamos, que una empresa que está vendiendo hormigón y lo importante es que vendan mucho hormigón, sino, oye, nosotros estamos vendiendo, en este caso, nuestra imagen, nuestra credibilidad, nuestra marca, y queremos que nuestro contenido, el que lo lea, diga, pues me ha gustado la lectura o me ha aportado, independientemente de más, menos keyword o más o menos palabras. Genial, pues muchas gracias por compartir estas estrategias y tácticas sobre SEO, porque sé que es un tema que siempre es de interés para todos los blogueros y gracias por compartir cosas tan, tan relevantes y actuales como lo has hecho, Miguel. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora de hipnosis y vamos a tratar de proyectarnos en el futuro, Miguel. Venga, estamos en 2018, no 2016, sino 2018, y cuéntanos un poco lo que podemos ver en la portada de tu blog. A ver, ¿qué crees que hay aquí en esta portada del blog, Miguel? ¿Qué destacarías? Bueno, a mí me encantaría que en esa portada del blog hubiera ya, pues, una, digamos, como una especie de entidad o iniciativa ya de formación gratuita ya consolidada, ¿no? Es decir, una iniciativa ya consolidada, ya llamémoslo centro, llamémoslo de la forma asociación, de la forma que sea, ¿no? Que no solo genere un curso gratuito al año, sino que tenga capacidad para generar diferentes cursos gratuitos. Pues ojalá aparezcas en algún momento en el libro Guinness de los récords, estando como la persona que ha formado más personas a través de sus cursos gratuitos. Eso sería desde luego un hito muy muy importante. Bueno, no estaría mal. ¿Qué me gustaría también en el año 2018? Me gustaría poder vivir tranquilamente de mi blog. A mí me encantaría tener un apartamento en la playa, estar con mi portátil en una hamaca escribiendo, escuchando el mar todos los días. No siempre se escriba bien en una hamaca, Miguel, pero bueno, tener tiempo, ¿no?, para echarse una siestita en la hamaca mejor. Sí, bueno, una sillita allí en medio de, así con las olas del mar y tal. Que, oye, que me apetece correr, que a mí me gusta correr. Bueno, pues corro por el mar y tal. ¿Por qué no? Es decir, si realmente trabajas para mejorar tu calidad de vida, poder pasar, si yo pudiera trabajar menos horas para poder pasar más tiempo con mi familia y que esas horas además gane más dinero y le aporte en este caso más a mi familia, pues por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Esto presupone que vas a estar vendiendo cosas a través de tu blog, me imagino. Sí. Vale. Sí, va. La idea va por ahí y ahora voy a empezar con este curso que te decía, más mentoring, pero ese es solo el inicio de muchas cosas que voy a hacer, algunas unidas con otros profesionales, como Dean Romero, amigos, que vamos a hacer lanzar lanzamientos de cursos juntos y tal. Entonces, lo que tú decías, generas networking, relaciones, pues
Vamos a montar proyectos también juntos, con uno con Luis, otro con Ding, otro con. Vamos a Veo que probar. ya estás maquinando muchas cosas para que cambios ocurren en tu vida de aquí a este 2018, Miguel. Eso está bien porque Oh, así, sí. haciendo cosas todos los días y trabajando en estos proyectos, pues yo te garantizo que lo vas a lograr. Además, 200.000 visitas al mes te da algo de seguridad para poder lanzar iniciativas y conseguir, digamos, un alcance razonable con estas acciones que tienes en mente. Yo no tengo muchas dudas que las cosas van a funcionar, Miguel. Pues que sepas que si lo consigo, un día iré a verte. Bueno, pues Darte las bien. gracias, porque gracias al día ese que estuvimos hablando, pues surgió esta motivación y yo soy una persona que Lo soy bueno agradecida con. del tema del blogging, Miguel, es que siempre un proceso de aprender a hacer cosas nuevas. O sea, tú llevas ya muchos años haciendo cosas nuevas en tu blog. Es lo bueno del blogging, es que al final no nos aburrimos nunca, porque siempre estamos Wow. progresando y haciendo cosas nuevas. Con lo cual, ahora vas a entrar en este tema de los infoproductos. Y yo, desde luego, te deseo todo lo mejor y estoy seguro que la vas a petar, amigo. Y a partir de ahí, pues en 2018, estoy seguro también que tu vida va a cambiar a mejor, porque si al final te va bien, pues tampoco creo que hay necesidad de seguir trabajando por cuenta ajena cuando tienes un negocio en mano que te puede dar de comer a ti y quizás también a un equipo. ¿Te imaginas en 2018 con un pequeño equipo de trabajo? Sería maravilloso el poderle decir a dos o tres personas o X personas que no tienen trabajo, decirle que vais a formar parte de mi equipo, os voy a dar un salario, yo vamos, yo sería el hombre más feliz del mundo. De verdad, sí. Bueno, Totalmente de acuerdo. Muchísimas genial. gracias, ¿eh? Nada, nada, yo no he hecho nada. Entonces, si he podido impulsar una idea en ti y que esta idea se concreta en un gran proyecto, pues genial, pero todo el mérito es tuyo, Miguel. Vamos a ir cerrando un poco este podcast y te he preparado una serie de preguntas ya un poco más light, porque la verdad es que te he soltado ahí unas cuantas preguntas que no eran fáciles de responder. Así que son preguntas sencillitas y con respuesta breve. A ver, primera pregunta. ¿Apple o Windows o iOS o Android? ¿Tú? Bueno, yo, a ver, Ah, no es fácil de responder, por lo que veo. sí, a ver, yo por ejemplo con el ordenador siempre Windows, y con el móvil siempre iOS, siempre. Sí, soy el tonto del iPhone y no hay que me saque del iPhone. Tienes los dos mundos, está bien. Estás Sí. contribuyendo en que. Sí, aquí Además, lo siempre tienes. lo llevo es el más grande, el más no sé cuánta, porque, claro, si, yo ahora mismo, por ejemplo, en Twitter tengo más de 1.100, 1.200 menciones en Twitter diarias. Entonces, claro, llega un momento, un volumen ya que no puedes contestar a todo. Al final es imposible. Pero claro, yo antes llevaba un iPhone, creo que era 4 o algo así. Claro, la pantallita tan pequeñita, al final pierdes tiempo, ¿no? Solo mirando quién ha compartido un tweet, etcétera, ¿no? O una mención, etcétera, ¿no? Entonces, dices tú, me busco un dispositivo. Si me va a ahorrar tiempo, pues sí, es una buena inversión, ¿no? Si voy a ganar tiempo en este caso. Genial. Una API gratuita que te has descargado y que estás usando, pues ojalá todos los días. A ver. ¿Una qué? Perdón. Una app. Una app. Sí. Yo la app que más utilizo es la de Twitter. Ok. Me Vale. encanta Twitter y es la app que con ¿Trabajas diferencia más con utilizo. la app nativa de Twitter? La de Sí, Twitter. Sí, sí. sí. Ok. Sí, ahí tengo tres cuentas de Twitter y como pues, muy fácil cambiar de una a otra, recibir notificaciones y demás. Incluso como recibo tantas, mi teléfono está todo el rato vibrando. A veces Es tengo que horrible esto, ponerlo. Miguel. Es horrible. Sí. Yo tener el teléfono siempre vibrando para mí es la peor pesadilla que puede pasar en la vida. Entonces hay momentos que lo desconecto porque se pone loco, se pone loco el. Haces bien. Sí. No sé si hay una app de pago también que te encanta y que usas mucho. Pues utilizo una app de pago que utilizo para el tema de las estadísticas. Se llama. A ver, se llama eDashboard. Está también eDashboard. Está en versión gratuita y en versión de pago. Lo que pasa es que la versión gratuita te da estadísticas limitadas. A mí me gusta mucho porque
Yo accedo y puedo ver caminando por la calle las estadísticas en tiempo real, los contenidos que están siendo más visitados ese día, etcétera, ¿no? Entonces, me da de manera sencilla en segundos datos que para mí son importantes. Te veo hiperconectado, Miguel, Sí. ¿eh? Sí. Yo intento protegerme algo más y aislarme un poco más de las redes sociales, porque si no llega un momento en que estás siempre on. Y bueno, yo por lo menos, es un tema personal, obviamente, llego a agobiarme estar siempre Yo ahí. te digo, Frank, que en cuanto pueda contratar a alguien, la primera persona que voy a contratar es que me lleve a las redes sociales. Eso lo tengo más que seguro. Quiero olvidarme completamente de las redes sociales. Pues esto ya aporta parte de respuesta. Lo primero que haces por la mañana al despertarte, Miguel, ¿qué es? Lo primero que hago nada más levantarme es darle un beso a mi mujer. Está bien, bonito gesto. Genial, bonita respuesta. A ver, los políticos, y ya es una pregunta, ¿sirven de algo, Miguel? ¿Los políticos sirven de algo? De poco. Mejor no nos extendemos aquí, pero vamos, te agradezco De poco. la Hacen respuesta, vaya. más, hacen, meten, meten más la pata que hacen cosas realmente. Son necesarios, tristemente son necesarios, pero meten más la pata que hacer cosas buenas. Sí, es importante lo que dices, que son necesarios, porque yo veo que cada vez hay menos personas, y yo desde luego soy una de estas personas totalmente alérgica a la política, y no queremos meter ni un solo segundo en nuestro tiempo en estos temas, pero claro, es que sin políticos, ¿cómo funcionan los estados? Claro, son necesarios. Tenemos que tener estructuras, y una organización, si no al final, si al final volvemos a la prehistoria, vamos todos con un mazo y la ley del más fuerte, no, eso no puede ser. Entonces, tiene que haber algo. Pues si alguien puede rehabilitar lo que es la profesión de político en España, este tío es un mago, es el próximo gurú para los 50 años que viene. Si alguien lo consigue. Tengo que decirte que estuve a punto de meterme en política. Sí. Y sí, estuve a punto de meterme en política porque trabajaba en una agencia de publicidad y había un conseller que estaba llevando un proyecto con la agencia y demás. Y yo le replicaba las formas de trabajar, ¿no? De los políticos, ¿no? Y a él le gustaba. Que yo era, en este caso, no le alabara o no le aplaudiera sino que criticaba, pero con argumentos, ¿no? Y esto surgió un día, recuerdo que estaban elaborando lo que iban a hacer los próximos 4 años. 2 horas, dos cafés y ya tenían los 100 puntos que iban a hacer. Y yo decía, ¿pero qué estudio habéis hecho vosotros para saber si podéis hacer eso o no? ¿En qué os basáis? O sea, no, ideas, no, vamos a escribirlas, pero si la mitad no se van a hacer. Y me decía, no, pero si todos los partidos lo hacen igual. Y digo, pero a mí eso, ¿de qué me sirve que me digas eso? Y entonces intentó convencerme para que me metiera al partido con él, y se lo dije a mi mujer, que entonces era mi novia. Me dijo, mira, te lo voy a dejar fácil. ¿Política o yo? Y Bueno, no elegí la política, elegí veo allá. que estás bien casado, Miguel, que gran parte del éxito tuyo es porque tu mujer tiene una visión muy, muy clara sobre las cosas importantes en la vida. Así que, Totalmente. genial. Miguel, ¿qué harías si te regalasen un año sabático? A ver, a ti te dicen, oye, Miguel, ¿cuánto quieres? Este año, X, 50, 100, bueno, los que sean, pum, los tienes. ¿Qué harías ahora que ya te han dado este dinero? Si yo tuviera un año sabático, yo creo que lo dedicaría a aprender. Porque me encanta Formarte. aprender, a formarme. Sí, me encanta aprender. Mi mujer igual. Mi mujer dice, a ver si nos cogemos un año que quiero ir a Italia a hacer un máster. Y tiene 9 másteres hechos. Ella sí que va a coger el récord Guinness de másteres Sí, hechos. Pero ya. Vamos. es que si te gusta aprender, es una pasada el poder aprender y demás. Yo, por ejemplo, mi tema pendiente es el inglés. Entonces, yo me cogeré un año sabático y lo dedicaría a aprender y, sobre todo, a ser capaz de dar una conferencia en inglés, de dar el salto, de ir a Alemania o Inglaterra a dar una conferencia. Entonces, claro, eso supondría muchas horas de clases de inglés.
Yo, que soy bastante negado en el inglés, pero bueno, lo dedicaría a eso, aprender inglés. Pues quizás la respuesta ya me la acabas de dar. ¿Un país que quieres visitar y por qué? Pues un país que quiero visitar, me gustaría visitar Estados Unidos, Nueva York, concretamente. Y esto viene porque yo en mi adolescencia leía muchos cómics. Y entonces los cómics, casi todos los superhéroes, sus bases estaban en Nueva York, Manhattan y tal. Y entonces me acuerdo yo en mi época de adolescencia que jugaba a juegos de rol y demás, hasta dibujaba el mapa de Nueva York, de Manhattan. Y no he estado nunca y tengo unas ganas locas de ir porque es parte de un poco de mi historia, de conocer, en este caso, esta ciudad. Me he recorrido medio mundo, pero justamente Nueva York aún no lo he conseguido y me estoy preparando para a ver si soy capaz de correr la maratón de Nueva York y hago coincidir esa, digamos, ese viaje que tantas ganas tengo con correr esa maratón, ¿no? Bonito, bonito bundle, como dicen los ingleses, bonito agrupamiento de objetivos aquí en este viaje. A ver, y ahora te voy a poner en una situación delicada, Miguel, pero te tengo que hacer esta pregunta. ¿El mejor Adelante. blog de SEO es? El mejor blog de SEO. Difícil quedarme solo con uno. Para mí, el mejor blog de SEO, para mí, es del de mi amigo Luis Villanueva. Para mí. ¿Qué es lo que ocurre? Que Luis Villanueva no publica lo que a mí me gustaría que publicara. Entonces, si tengo que premiar el trabajo y la actividad, se lo daría a Dean Romero, a mi amigo Dean Romero. Porque Dean Romero Bueno, sí le mete mucha caña. veo que te has quedado ahí entre dos. Ah, se nos menciona uno sin evitar el otro. Bueno, qué crack. Pues venga, volvemos a liarla, Miguel. El mejor blog de social media es. El mejor blog de social media. Un blog de social media, pues es complicado quedarse con uno solo. Es complicado quedarse con uno solo. A ver. Es que la mayoría de los blogs de marketing en general también escriben sobre social media. A mí, me voy a quedar con el, aunque no es solo de social media, me voy a quedar con el blog de José Fachín, mi amigo José Fachín. Genial. Un libro que has leído hace poco y que te ha encantado. Puede ser una novela, ¿eh? No tiene que ser un libro profesional para nada, lo que tú quieras. Pues ahora estoy con uno que me regalaron de chistes de adolescentes y chistes tecnológicos y tal. No me acuerdo ahora mismo el nombre, que la verdad es que me gusta porque estamos todo el día leyendo cosas serias, como digo yo, aburridas, marketing y demás, y a veces apetece leer algo que te haga reír, ¿no? Que te haga reír. Y te haga pasar un momento, en este caso, divertido, ¿no? Todos tenemos un Pero geek que duerme dentro de nosotros. sí. El último libro que leí fue La Guía Avanzada de Juan Carlos Mejía Llano. En este caso he leído las dos, la básica y la avanzada. Pero me gusta leer todo tipo de publicaciones relacionadas con el marketing, comunicación. Me gusta aprender de todo, no solo centrarme en SEO. Lo que pasa es que el SEO suelen ser bastante más aburridetes. Para todos los Pero que nos escuchan, los blogs son fantásticos, los podcasts también, pero los libros también son muy buenos para aprender cosas, así que no dejad nunca de leer libros. son fundamentales, son fundamentales. Es más, yo, por ejemplo, estoy acabando mi primer libro, mi primer largo, como digo yo. Entonces, es fundamental. Lo triste, y eso a mí me da mucha tristeza, claro, cuando tú escribes un libro de marketing y vas a una editorial y te dicen, no se venden los libros de marketing, y dices, ostras, ¿y qué hago? Dice, es que ahora lo que se vende es de cómo mejorar la autoestima, cómo de autoayuda, de tal. Pues darle una vuelta, y digo, ¿cómo voy a hacerle darle una vuelta a mi libro de marketing y hacer una autoayuda? No sé, entonces estoy ahora mismo en un momento de bloqueo con el libro, no sé qué hacer, estoy un poco Bueno, ahí tal.
Termínalo para empezar, termínalo y luego ya irás viendo cómo Sí, colocarlo. es lo que Una me dice mi última mujer. pregunta, Miguel. ¿Una cosa que cambiarías en España? Una cosa que cambiaría en España, pues yo si pudiera, volvería, no sé, yo echo mucho en falta la ética y los valores en España. No sé si esto ocurre en otros países también, me imagino que sí, ocurrirá, Mucho me temo que sí. pero echo mucho, mucho, mucho en falta esa falta de ética, valores y demás. Ahora vivimos, solo nos importa a nosotros mismos y nos da igual los medios y cómo hacemos las cosas. Y antes nos preocupábamos más por el que estaba al lado nuestra, ¿no? Entonces, yo personalmente me siento más feliz cuando tiendo la mano a alguien, ayudo a alguien, que cuando me ayudo a mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que si pudiéramos todos tener una más ética y más valores, pues yo creo que el mundo sería muchísimo mejor. Y te cuento una anécdota del político este que contrataron en la universidad. Me reunió cuando llegué el primer día de las vacaciones y me dice: Miguel, tenemos que conseguir los resultados. Tenemos que ir. Empezó a hablarme de cifras que había calculado y tal. No me importa la ética, no me importa la moral, ni leches. Utiliza eso. Como sea, se consiguen los resultados. Y entonces le dije yo: Mira, yo, mi ética y mis valores es mi forma de ser. No, esto no me lo voy a saltar ni por ese trabajo ni por ningún trabajo. Así soy yo. Entonces, yo creo que no soy la persona que buscas. Y se me quedó mirando congelado, o sea, como si lo hubieran puesto en stand-by al político, como diciéndome, me está diciendo lo que me está diciendo, pero sí, se lo dije. Y tristemente, mucha gente, por la razón que sea, no le da la importancia que deberíamos darle a tener unos buenos valores y sobre todo a inculcarlos también a nuestros hijos, ¿no? Que están bien. Súper importante, ¿no? De tener hijos súper educados en valores y en ética y en preocuparse más en los demás, ¿no? Entonces. Me lo has puesto en bandeja, Miguel. Fantástica conclusión. Yo comparto contigo esta idea de hacer un mundo mejor. Y es el trabajo de todos. Esto no está en mano de ningún estado, ninguna empresa, ningún nada. Esto es un Correcto. trabajo cotidiano que tú tienes que hacer contigo y que tienes que empezar con tu universo cercano. Y entre todos, obviamente, podemos hacer grandes cambios siempre y cuando queremos. Entonces, es un Totalmente de tema acuerdo. de trabajo cotidiano que hay que empezar por uno mismo. Miguel, mil gracias. No sé cuánto tiempo hemos pasado en esta Se me grabación, ha hecho pero cortísimo, se me ha hecho. bueno, No, gracias a ti, Frank. creo que hemos pasado de largo la hora prevista para esta charla. Yo quiero darte las gracias porque nos has ayudado en muchos de tus consejos, nos has ayudado a entender mejor este mundo mágico para muchos del tema del SEO y obviamente yo te voy a desear todo lo mejor para esta nueva aventura que estás siguiendo en el mismo blog, en este nuevo capítulo que estás abriendo ahora de tu historia digital y espero poder llegar a conocerte en persona muy pronto en un día de estos, uno de estos viajes que hago yo por España. Miguel, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Y si quieres comentar algo de actualidad para las próximas semanas o meses, es el momento. Sí, bueno, os podéis poner en contacto conmigo a través de mi blog, marketingandweb.es. De verdad, os recomendaría a todos atreveros a hablar con profesionales. Todos somos iguales, no somos ni más altos, ni más grandes, ni todos somos exactamente iguales y tenemos. Digamos que las mismas fortalezas y debilidades que cualquier persona. Atreveros, pero hacerlo con estrategia y de manera natural. Si lo hacéis de manera material y a modo de intercambio, los profesionales que nos dedicamos a esto no queremos relaciones que pasan y luego se van. Queremos generar relaciones que sean win to win, ¿no? Que sea ganemos todos, ¿no? Win-win y para Queremos eso. algo genuino y algo auténtico. Eso es lo que Claro, queremos. queremos autenticidad y la mejor forma de autenticidad es ser uno mismo, ¿no? No hace falta que imites a nadie, ser tú mismo. Si eres un poquito más geniado, pues serlo en tus contenidos y aporta tu propio estilo. Si eres simpático, sé simpático, pero no trates de ser simpático si luego
cuando eres en persona, eres la persona más triste o antipática del mundo, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque vas a crear una imagen virtual que luego no se va a corresponder con la imagen presencial, ¿no? Y al final, tarde o temprano, todo se sabe en este mundo, ¿no? Y lo mejor es ser uno mismo, con tus defectos y ya está. Y luego, a nivel de los próximos lanzamientos que tengo previsto, es hacer este curso, que la elección del nombre le he dado muchas vueltas, porque no quería el típico curso de cómo crear un blog profesional, ¿no? Cómo crear un blog de éxito, ¿no? Sino cómo alcanzar tus metas a través de un blog. Es decir, he tratado de darle el valor simbólico que le quiero aplicar a este curso, porque creo en eso, y esto es aplicable a cualquier persona, blogger, profesional, empresa. Todos tenemos metas y queremos alcanzar esas metas. Yo quiero con este curso ayudarles para que las alcancen, para que estén más próximo de esas metas, y por eso decidí un poco ese nombre, ¿no? Próximo lanzamiento que tengo pensado hacer es, voy a lanzar una serie de infoproductos con, en este caso, con Dean Romero. Uh-huh. Es un chico que me cae genial, sabe muchísimo de SEO, tiene un estilo espectacular, una comunidad súper, súper activa. A mí me impresiona cuando escribo un artículo y veo 130 comentarios en 24 horas y yo digo, es impresionante, ¿no? La comunidad, la actividad y lo participativa que es, ¿no? Es uno de los blogs que más comentarios tienen sus artículos, ¿no? Y es un encanto como persona. Yo he tenido la suerte de comer varias veces con él porque hemos estado trabajando en estos productos y demás, y además me encanta su filosofía. Yo quiero trabajar unos meses y luego descansar. Me encanta su filosofía. Es decir, y es súper organizado, se planifica todo, desaparece del mundo, se dedica a trabajar. Y luego aparece otra vez, saca lo que tiene que sacar y luego cuando genera ingresos, pues vamos a descansar 3 meses. Me encanta. Es una filosofía de vida muy, muy buena, ¿no? Entonces tengo previsto estos lanzamientos en este caso con Dean Romero y demás. Y tengo un calendario ya de congresos. El primer congreso que empiezo después del verano es un congreso en Galicia, se llama DM de Galicia, en Santiago de Compostela, espectacular, un sitio súper bonito para el que no lo conozca, que vayáis. Va a haber un congreso de marketing, en este caso organizado por Rayola Network, y que va a estar muy bien, muy bien, va a estar muy bien. Se va a llamar DM de Galicia, que lo organiza junto con José Gómez Zorrilla, que organizó el DM de Málaga. Uh-huh. Y a la semana siguiente tengo otro congreso, o sea que ya empiezo yo. Me he tomado este julio descanso total. Me llamó Luis Villanueva y me dijo, vente al SEO Plus. Luis, yo ahora pienso en playa, piscina, piscina, playa. Muy bien. Ponle en el orden que tú quieras ahí, dale la vuelta y tal, no pienso en nada más, ¿no? Vale, no te preocupes que lo entiendo, entonces. Veo que tienes un planning bastante cargado para lo que te queda de año y obviamente pues te vamos a desear lo mejor y que vengas a contarnos luego los resultados que has logrado con todas estos lanzamientos propios, con aliados, con Dini y los congresos en los que vas a participar. Bien, tengo claro, Frank, tengo claro, discúlpame, tengo claro que me encantaría contarlo en tu blog. Bueno, es decir, cuando yo tenga resultados, escribir un artículo y contar, porque en este caso yo tenía esta idea, pero no me impulsaba. Pero cuando hablé contigo, es como ese saltito, digo, pues. Es la primera vez que me hacen una petición así, en directo, en vivo, es como una petición de boda. Y obviamente me va a ser muy difícil decir que no a esta petición. Yo creo que los proyectos que tienes son muy interesantes y obviamente nosotros te abrimos el blog para que vengas a contar los resultados. Genial. Muchas gracias, Frank. Nada, Miguel, cuídate mucho y estamos en contacto. Te deseo de nuevo todo lo mejor para todos estos proyectos y ahora a disfrutar de la piscina o la playa y la piscina y después piscina y la playa, que es el plan. Eso. Muchas gracias y disfruta mucho de las vacaciones, de tu familia y nada, espero que nos podamos conocer después del verano, en algún evento. Miguel, chao, chao. Chao, bye.